Bienvenidas a todas las personas que escuchan y ven la televisión y la radio de Morelos. Voces tiene la intención de llevarte temas para que distintos sectores de la población se interesen, hablen, conozcan y compartan algunos de los temas que siempre son formativos y que siempre son básicos para vivir en comunidad. El día de hoy en Voces Mujeres vamos a hablar de huertos familiares y para ello yo, Susana Ballesteros, carpintero, tengo el gusto de presentarles a Gretchen Fornelli. Bienvenida, Gretchen. Muchas gracias, Susana. Muy bien, ¿y tú? Pues feliz de verte, Ay, como gracias, siempre. Gracias, igualmente, Sus. Hablar de huertos familiares, hoy parece de repente como, como regresar al campo, uh -huh. como pensar en tener un espacio en donde sembrar, en donde cosechar, pero si pensamos en otro continente, es parte ya de la vida exacto. moderna incluso. Sí, sí exacto. Nosotros, bueno, pues creamos huertos en casa hace aproximadamente dos años y uno de nuestros lemas es eso, llevar el campo a lo urbano. Y al día de hoy hemos tenido mucho éxito, cada vez son más las casas y las familias que quieren cosechar y sembrar en casa. Es una actividad muy importante para los niños y para las familias. Y sí, como dices, en otros países como Estados Unidos, Inglaterra, hay huertos urbanos en la calle. O sea, uno va en la calle y va cosechando a lo mejor frutas, las zarzamoras, una de ellas. Creo que hay huertos especiales de lechugas. En Cuba, por ejemplo, en vez de, de tiendas, hay huertos. Entonces tú vas y cosechas, ¿no? Lo que vas a agarrar en la, ese día en tu casa. Entonces, sí, yo creo que es primordial que cada vez seamos más las personas que cosechemos en casa. Esta es una parte muy importante porque rompe o por uh -huh. lo menos irrumpe una actividad que, que nos hemos metido como sociedad uh -huh. y es esto de la vida rápida. Uh -huh. Y entonces uh -huh. llegar a cualquier a lugar o cualquier supermercado y tener todo uh -huh. empaquetado uh -huh. y hemos olvidado un poco esta, esta bonita palabra, lo orgánico. Claro, sí, mira, son muchas cosas o bueno, de las principales. Cuando tú vas al mercado... El vegetal ya perdió entre el 70 y el 90% de los nutrientes. ¿Por qué? Porque cuando es cosechado en el campo, en lo que llega a tu mesa a, tiene un lapso entre 15 y 20 días, ¿no? Entonces, sí, te lo comes, pero ya, pues ya, ya no te sirve mucho al organismo. Orgánicamente es que no tiene ningún químico. En nuestro país no está este, con, no concentrado, sino no está autorizado la cantidad de, de fertilizante que le pueden echar en el campo. Entonces puede haber que le echen miles y miles de docena, docenas de, de químicos, de milímetros de químicos y nadie consensa eso. Entonces aquí en tu casa tú ves, o sea, todos nuestros cuartos, huertos se los pueden ver el color que tiene, no tiene ningún químico de nada, de nada. Lo único que le ponemos es sol y agua. ¿No? entonces, bueno, retomando nuevamente lo del súper que me desvió un poco entonces tú vas al súper y ya ves que venden tu paquete de lechugas yo siempre les digo a mis clientas, ¿cuántas se quedan en el refri? ¿cuántas se van a tu mesa? ¿y cuántas se van a la basura? me está dando pena, pero es cierto es cierto, entonces tú aquí con un huerto lo que les enseñamos también es a ocupar realmente lo que vas a utilizar entonces cuando nosotros, nosotros les sembramos lechugas, las lechugas se deshoja no se arrancan, porque la lechuga te sigue dando entonces, si tú vas a comer, son cinco, pues diez, de hojas, diez, quince lechugas y ya no las arrancas, ¿no? Y entonces ya realmente vas a usar las que te vas a comer. Y en el súper no. En el súper te van en el manoja y la mitad del refri, y la otra mitad de la basura y una cuarta parte realmente a tu mesa. Pero de verdad que esto es un cambio en la cultura. Sí. Y estos cambios siempre son despacio, son sí. paulatinos. Uh -huh. Cuéntame, ¿cómo empezaste? Simplemente a pensar en esta idea sí, y luego a convertirla en un negocio y ser una mujer emprendedora. Ay, pues empecé con mi gran cómplice que tú conoces perfectamente, este Pepe. Tenemos tres hijas y mis hijas van en una, en una escuela diferente que se le llama Pedagogía Baldor. Y entonces también el rollo es muy orgánico, ¿no? Entonces ahí en la casa tenía yo un patio que ni era patio, ni era garage, ni era jardín, ni era nada. Entonces le dije, en un verano a Pepe le digo, oye, ¿y si les hacemos un huerto? Pues le va, entonces él empezó, compró las maderas, lo diseñó, ta, 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 la, la tierra la fuimos a conseguir, y me dijo, pues si sí hay que hacer la cosecha, porque Pepe ha tomado cursos de biodinámica, de aquí de hecho el mero mero preparado y el cerebro es el, acuérdense que somos Pinky Cerebro los que nos llegan a conocer, entonces Pepe pues empezó a crear el huerto, y yo empecé a tomar fotos, y yo estoy mucho relacionada en los grupos de Facebook, que ahorita es una economía muy importante tanto en Cuernavaca como en la Ciudad de México y otros países y otras partes de la República Mexicana entonces yo empecé con la idea así de pero yo sin saber nada ¿sus? O sea tú sabes que yo me dedico completamente a otra cosa diferente y yo realmente yo así que digas wow qué orgánicamente qué orgánica es la mujer no pero mis hijas la segunda ella sí ella es mucho de vegetales y de hierbas y demás entonces así fue como empezó huerto en la casa no primero hicimos un huerto ¿Y cómo empezó a hacer un negocio? No sé, creo que de la nada. Un día me anuncié, así de, ¿se han imaginado tener un huerto en casa y muchas dijeron, sí, sí, ahora le va. Yo dije, bueno, pues vamos a empezar con el nombre. Entonces Pepe y yo le pusimos pues tu huerto en casa. Me ayudó un chavo a hacer el diseño, el cual me encantó, que es esta casita. Y ya empecé con el Face y entonces me pidió una y luego esa una le dijo a la amiga y la amiga dijo, yo quiero. Creo que hoy por hoy lo orgánico. Me atrevo de decir que es un porcentaje alto de moda, ¿no? O sea, vamos a estar en el rollo orgánico de moda. Y entonces, bueno, pues así siguió de voz en voz y ahorita, pues ya en, eh, en la página, si nos buscan tu, tu huerto en casa, tenemos alrededor de mil personas. Ya creo que tenemos de clientes como unos 200, 250 que ya tienen sus huertos. Y pues así es como hemos empezado poquito en poquito. Ya nos buscan, lo cual pues a mí eso me agrada muchísimo, ya nos reconocen. Ya tenemos cerca de cinco nóminas, 100% de Cuernavaca, 100% morelense, que era lo que yo buscaba, ¿no? Que siempre Pepe y yo buscamos eso. El, dar para, el tener para poder dar. Pues la verdad es que suena súper atractivo. Te voy a hacer una... Interrupción para sí, hacer sus. una pausita. Sí, claro. Y vamos a regresar. Y tú y yo vamos a ver esta caja maravillosa, sí, sí. que es un huerto sí. orgánico y familiar. Sí. Y me vas a platicar qué claro. hay, cómo se produce sí, y mucho sí, más. Sí. Sí, Regresamos. Claro que sí. Tener un huerto en casa me parece que hoy, más que una moda, debe de ser una ilusión uh -huh. y debe de ser una realidad. Uh -huh. Vente para acá, Gretchen, <laughs> y cuéntame qué tenemos en este huerto. Mira, pues esta es una edición especial que sacamos ahora para el tema de Navidad, porque la realidad es que nuestros huertos son más grandes. Nuestros huertos están pensados, miden 1,20 por 60 centímetros. Es están pensados para que los puedas alcanzar perfectamente a la hora de cosechar y de, y de sembrar. Pero bueno, esta es una caja de madera que contiene tierra. La tierra es orgánica que nosotros preparamos, está compuesta por abono y tierra de hoja. En este es para hierbas especiales, bueno, digo, es para hierbas e infusiones. Aquí hay romero, si quieres, huélelo. Sí. No, huele divino. que te digo, verdad? Sí. ¿no? Entonces aquí el fabuloso. rollo es que tú vayas, ¿no? Y coseches y fun hagas tus papas al, al romero o lo que tú quieras hacer. Qué rico. Tenemos menta, tenemos hierbabuena y tenemos epazote. Entonces te repito, esta caja, un punto, me voy a agachar, un punto que nosotros tenemos es que la personalizamos, ¿no? Esto que es? Que le ponemos tu huerto, el huerto de Susana, nuestro huerto sembrando amor, porque es algo tuyo. ¿No? Entonces a mí la realidad es que se me hace muy banal ir a la tienda y pues ya compro un huerto sí pero tiene que ser tu huerto porque yo les digo a las clientas que los huertos traen tu esencia y traen tu energía y yo les he dicho algo el huerto te va a dar lo que tú quieras que te dé ¿no? entonces bueno esta es una cajita de regalo te digo que sacamos ahora para en la época de navidad tiene menta hierbabuena pasote romero tierra es fácil de, de de moverla pero pues sí está pesada el eh, hacemos de bueno, madera pues pueden ayudar ¿no? sí claro Para que sí, sí, este. sí, sí. o en la noche ah, sí, pues no. este agarras <laughs> la, la la caja está cubierta por un aceite que nosotros hacemos Muchas de las clientes nos han preguntado qué onda con la madera y la humedad porque la madera es muy propensa a tener hongos y a, la, muchos son este tóxicos no sé si has visto que de repente los guacales tienen así un hongo entre morado y negro sí entonces Pepe prepara un aceite especial junto con los chavos de producción y ya ellos hacen, la barnizamos para protegerla de la humedad y ya, te dure mucho, ¿no? Esto es la, la caja y así son todos nuestros huertos, son de madera. No son ni guacales ni palets, que creo que es un poco la diferencia. ¿Cuánto cuesta un huerto como este? Así chiquito, 680 pesos. ¿Y qué contiene? Contiene la tierra, que es la que te mencioné, y contiene cuatro hierbas aromáticas o infusiones. ¿Por qué cuatro? porque de repente estas hierbas crecen demasiado. Realmente si sí hay un proceso entre orgánico e inorgánico llega a ser muy grande. Entonces, si yo les pongo más, se pues, invaden unas con otras y qué pasa? Oye, greche no me creció, pues no no te creció porque te invadió. ¿No? O no te creció porque le dio sol. Entonces, le ponemos cuatro hierbas aromáticas o infusiones, que puede ser menta, hierbabuena, romero, cilantro, pasote, perejil y de infusiones manejamos té negro, de cedrón, de limón, ya sabes, todo eso. Y yo puedo elegir qué sí, quiero que sí, contenga mi sí, huerto. Sí, 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 porque es tu huerto. Perfecto. La verdad creo que somos muy apapachones. Y sí, y también puedo hacer esto con verduras, pero yo creo que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, ahorita las hierbas, o sea, ahorita tú en la tarde vas, cortas tu tomillo y te haces tu té o tu infusión para la garganta y buenísimo. Sí. O en la noche pones jengibre con menta y lo dejas reposar toda la noche. Y al otro día te lo tomas y no sabes qué cosa tan más fresca. Delicia. Y qué increíble que lo tengas en tu cocina, en tu casa. Y después haces unos chilaquiles y ahí está el epazote. Claro, claro. Sí, 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 por supuesto. Pues me gusta la idea. Y se sí. cuida como cualquier planta. Sí, agua y sol, nada más. No le tienes que echar nada. Agua, sol. Sí. Y ya. Bueno, lo del cariño también funciona. Sí, en eso las plantas. es importantísimo. Fíjate que Pepe al principio me hacía burlar porque yo les pongo música. Entonces Pepe es así de. Hombre, al fin, así digo que no. Y tengo clientes que hasta los adornan. Tengo una clienta que me manda fotos de Navidad, de Halloween, cómo va adornando el huerto. Repito, okay. el huerto es un ser vivo al final del día, ¿no? Oye, pero esta parte me gusta mucho pensarla. ¿Cómo adopto un huerto? cómo hago de esta experiencia uh -huh. un nuevo hábito uh -huh. que va un poco contra el consumo desmedido uh -huh. y sí con el cuidado y sí con la constancia de este cuidado y, y llegar al momento de la cosecha en donde este producto es parte de mí, de mi alimento, de mi familia. Uh -huh, uh -huh. Pues mira, ¿cómo adoptas un huerto? Pues es cosa que tú quieras tener un huerto en tu casa, así de sencillo. Nos ha pasado que la mayoría de nuestras clientas nos dicen que ya lo han intentado, ¿no? Entonces nos dicen, oye, pues que ya intenté tener mi huerto. Y yo, ajá, ¿y qué pasa? Pues que se me murió. Híjole, ¿por qué se te murió? Pues porque lo tengo acá o le da mucho sol o le eché no sé qué cosa. O el perrito. El perrito. Sí, tuve, por ejemplo, una clienta que me dijo, pues es que vi, no sé en dónde, echarle aceite caliente. Pues claro que muerto al huerto, ¿no? Entonces, tener esa idea, esa cultura, que si sí es necesario que tengamos un huerto no tanto porque nosotros nos dedicamos a eso perdón sino porque es necesario es necesario inculcarle a los niños de dónde viene el valor de la tierra que todo lo que nos puede dar la tierra he tenido clientes que me dicen quiero un huerto porque mi hijo piensa que las verduras se dan en el súper. no entonces eh, la respuesta es adoptar un huerto es que tú quieras tener un huerto pero yo necesito saber dos cosas en qué momento si sí puedo tener ahí papas o cebolla para que también ayuden a mi economía. Uh -huh. Y después quiero hablar del proceso educativo que incluso entre juego puede generar uh -huh. conciencia. Uh -huh. Entonces empezamos con las papas. Las papas. <laughs> pues llegas y siembras tu papa, así tal cual. La verdad es súper sencillo, Sus. Es muy sencillo tener un huerto. O sea, no es tan laborioso. Mira, yo les digo, pueden empezar de dos cosas. Agarra una papa de tu casa y la mojas y le va a empezar a tener raíz. Y esa, fun, la metemos. Así de fácil. Así de fácil, y ya. Como el huerto tiene composta, hemos tenido huertos que han sacado calabaza, papa, jitomate. Entonces, también eso es súper importante. Tú en tu casa empezar a hacer la composta. O sea, dices, tiene composta, te refieres a los componentes. Desperdicios vegetales de tu casa. Pero están en la tierra. Sí esto que es integra composta. Tu huerto. Sí, esto es composta, ya este, pues ya hecha tierra. No es cualquier tierra, no, no, sino no. que ya es un proceso sí, sí. en donde concentraste tu basura sí. orgánica sí. y la transformaste con un proceso Ajá. que también involucra su tiempo. Sí, como unos cinco o seis meses aproximadamente. Pero tú has, de, o sea, si tocamos ahora el tema de la composta rápido, tú por ejemplo en tu desayuno, huevos, este, papaya y ya. ¿no? A lo mejor naranja. Entonces, los huevos, la cáscara lo apartas, la papaya, todo lo que son huesitos y la cáscara, todo eso lo apartas. La verdad, naranja y limón, Pepe, no es mucho de la idea porque piensa que es muy ácido, pero de repente sí lo echamos. Y entonces, también tenemos composteros, vas preparando tu composta, la vas mezclando con tierra y en cinco, seis, siete meses tienes esto, tienes tu composta y ya es la que alimenta, puede alimentar tu jardín, tus árboles, tu huerto, todo. Y entonces de un huerto, de repente la composta te puede salir un jitomate, una papa, lo que tú quieras. Y ahí sigues tratando sí. de cuidarla, sí. de reproducirla, sí. hasta llegar a la cosecha. Exactamente. Lo que nosotros también hacemos con los clientes es enseñarles ese rollo, ¿no? O sea, de dónde sacar la semilla. Porque yo les digo, si yo me la paso contigo todo el tiempo, pues no, o sea, no, no te voy a enseñar realmente a tener un huerto en tu casa. Entonces todo sale de flor de la semilla. Te enseñamos cómo germinarlas y cómo volver a sembrar tu huerto. Es algo cíclico. Tú se vas va dando dar... mantenimiento, sí. podemos ver el teléfono sí, claro. aquí para que se comuniquen contigo sí. y todas las personas muy pronto tengamos un huerto sí, en sí, casa. Sí. Me gusta mucho la idea que no se necesitan grandes espacios. No. A veces estamos en un lugar pequeño uh -huh. con el espacio básico, pero a lo mejor al ladito del de uh -huh. lavadero, claro. al ladito incluso de tu... Separador de basura uh -huh, o de uh -huh, residuos, uh -huh. podemos tener nuestro pequeño huerto. Sí, así es. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos. Vamos a hablar ahora del valor lúdico de un uh -huh. huerto en casa, cómo aprendemos y cómo esto nos puede llevar a una nueva conciencia uh -huh. de lo que hacemos, no solamente por educarnos, sino por alimentarnos uh -huh. y por cuidar el planeta en el que vivimos. Perfecto. Regresamos. huertos en casa huertos familiares es una idea y es una acción que nos puede transformar estoy muy contenta de tener aquí a gretchen fornelli con ella a toda la familia que se, se ha involucrado en un proceso un proceso de transformación cultural y que hoy es una opción también de negocio uh -huh. y un negocio responsable con la vida familiar y con la vida orgánica y por supuesto con un mundo sustentable. Uh -huh, así es. Cuéntame un poco del papel educativo que han tenido los huertos en su vida. Ay, mucho. Este, pues bueno, pues las mis hijas, como he comentado, pues ellas a veces siembran, preparan la semilla, saben lo de la tierra, saben cómo sacar la semilla. Creo que es importante ese valor hacia los niños, ¿no? Que sepan un vegetal que un vegetal te pueda dar una semilla. Primero te da una flor y luego esa flor te da la semilla y luego siembras esa semilla y te vuelve a dar algo. ¿no? Hemos tenido el caso que tenemos el brócoli que florece, saca las semillas y lo dejamos ahí y vuelve a sembrar otro brócoli, brócoli ellos solitos. O sea, la, creo que es más que la naturaleza te guíe, que nosotros guiemos a la naturaleza. Y sí, para los niños es muy importante. Recomendamos tener huertos niños entre 8, 9, en adelante, ¿no? 12 años. Como que pueden entender un poquito más, ayudamos muchísimo el tema del ecosistema, porque un huerto, a veces, yo le digo a mi hija, la más pequeña, que es una casita para mariposas, porque en época de primavera la lavanda atrae muchísimo la mariposa. ¿Han llevado los huertos a escuelas? Mira, si sí hemos estado en escuelas de aquí de Cornavaque, de la Ciudad de México, pero la realidad es que todavía no lo, no lo meten como materia o como parte de Tuve el caso de dos que tres escuelas que me dijeron, no, es que no están en, el, en, el, pues en su economía anual, en su calendario económico, y ahorita no es importante un huerto. Entonces, creo que a nivel de escuela todavía, o a mí no me ha tocado personalmente esa experiencia de estar en escuelas. Repito, aquí en Cuernavaca estamos como en dos, tres escuelas. En México sí cada vez nos preguntan más. De hecho, ahora tenemos un, proye un proyecto de huertos chiquitos. Y, y ya, pero aquí en Cuerna no. La, o sea, todavía sí. Una escuela, como... yo Gretchen lo opino, ¿no? ¿no? O sea, a lo mejor es diferente. Sí, yo quisiera opinar en este momento que posterior al temblor, en la revisión con las escuelas que lamentablemente se han caído o se han averiado incluso, hay una oportunidad. Hay, por ejemplo, una revisión exhaustiva de las escuelas en donde hemos encontrado que hay huertos en las escuelas. Y creo que fue por allá de los tiempos de Lázaro Cárdenas uh -huh. cuando se incluyó tener huertos en la escuela uh -huh. como una acción formativa. Uh -huh. Entonces creo que este es un muy buen momento para volver a pensar cómo, cómo la vida cotidiana también nos da lecciones uh -huh. y pensar en que ojalá seamos más los espacios, incluso los académicos, uh -huh. sumado a los familiares o incluso la vía pública, como lo habías mencionado. Sí. En experiencias de otros países de tener huertos, de tener plantas que van a ayudarnos en la cocina, que van a ayudarnos en la salud, uh -huh. incluso en, la, en, en los cosméticos. Sí, también hay hierbas medicinales. Por ejemplo, está la vi, que está árnica, o sea, cuando tienes golpes vas y te cortas tu. Tu hierba, te haces tu té y ya te ayuda muchísimo. Sí, yo creo que sí es importante, independientemente que para nosotros sea ya un, una empresa, sí es importante que tengamos algo de vida en nuestra casa, ¿no? Y para nuestros hijos creo que es fundamental que vean cuáles son las raíces. Porque yo, en nuestro caso, les enseñamos a las niñas a trabajar con las manos. Porque alguna vez escuché que había un estudio que no en muchos años va a haber una carencia de vegetales en el campo impresionante. Pues en, ya estamos en unos creo límites. Creo que ya estamos, ¿no? Ya a punto. Entonces, pues ya, o sea, vas a tu casa y. O por lo menos enseñales a nuestros hijos qué herramientas de vida pueden tener. Y yo un huerto creo que puede ser parte de eso. Sí. A mí me parece que la infancia en general uh -huh. debe invitarnos hoy. Así es que les pido ayuda y a todas las mamás y a todos los papás a tener un huerto en la casa como parte de nuestra familia. Claro, sí. Pues tenemos una gran oportunidad a través de los huertos de ahorrar. También. Tú has ahorrado en tu casa, Gretchen. Sí, sabes que hemos ahorrado y se ha facilitado muchísimo, ¿no? Porque estamos comiendo, entonces ya van y cortan la selga las niñas o van y el jitomate. Para que tú tengas lo que vas a comprar en el súper o en la verdulería, debes de tener realmente un huerto muy grande. ¿No? Para que un, hay por ejemplo el jitomate cherry en una cosecha te puede dar hasta 4 kilos. Entonces, sí, sí nos ha ayudado porque vamos al huerto y fun, cosechamos la lechuga, las niñas hacen la ensalada o los chiles o la acelga o el jitomate. Sí, sí, sí se ha ahorrado. O más que nada, o ya hemos tenido la cultura de ahí consumir. Entonces, si hay lechugas hacemos ensaladas si hay acelgas hacemos la sopa con la acelga. Siempre procuramos que esté el jitomate. Entonces, sí. Creo que nos puede dar otra experiencia y es saber que todos nuestros residuos orgánicos uh -huh. pueden ser parte de volver a dar vida. Exacto. entonces reciclar volver a tener un ciclo de vida incluso en lo que hoy puede ser basura uh -huh. tenerlo separado nos va a dar muchos elementos para seguirnos educando juntas uh -huh. juntas todas las personas sí. y hacer esto como parte de lo que se llama educación para la vida uh -huh. y educación sustentable también yo digo no. Educación sustentable, Ajá, así es. definitivamente es muy importante y yo estoy muy contenta de que nos podamos comunicar contigo y toda la amable audiencia al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Danos números de contacto, Facebook, celular, Todo. ¿dónde te pues encontramos? Mira, el teléfono es 777-209-0764 aquí en Cuernavaca y nuestro Facebook es Huarto en Casa. Nos ubican así con el logo, con la casita y ahí nos pueden contactar, nos mandan mensaje inmediatamente les contestamos. ¿Otra vez teléfono? Es 777-209-0764. Muy bien. ¿Tienen un lugar físico donde encontramos los huertos? No, fíjate que todavía no estamos abiertos al público. Lo que hacemos son las entregas a domicilio. Vamos a estar en bazares, ahí vamos a estar poniendo en, en la página en qué bazar vamos a estar. Y ya, pero no, sí lo tenemos contemplado. en no el mercado verde? Año. Sí, sí hemos estado, creo que estuvimos una vez en el mercado verde, pero ya el tiempo, Sus, el sí. tiempo no nos da para. Tanto, tú sabes cómo es sí. mi vida ahí. Pero, por ejemplo, en Barranca de Chapultepec en, sí. en Xochitepec, yo he visto los mercados verdes sí. y cada día son más grandes y sí. creo que este sería un excelente producto. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias, Susana. Pues estaremos siguiéndote y te gracias. prometo que ahora sí adopto a mi Pero huerto ya. en casa. Es más, ya. Pero ya. De hecho, Me llevo este. Listo, este cerrado. El... Muchísimas gracias. Gracias, gracias, a ti, Susis. gracias. Muchas gracias por la visita y todos a aprender a transformar y a adoptar un huerto para nuestra casa. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta luego.